Hello, Dinara. How are you? Good evening. Hello, I'm fine. Excellent. Thank you. Thank you for coming to the class. Gracias por venir a la clase. Aquí ya lista. Usted es bien puntual, usted siempre es la primera. Sí, que tengo alarma para que no se me olvide. Ah, por eso. Sí. Y siempre es puntual, me imagino que siempre es puntual, ¿verdad? Sí, en lo que me importa. Ajá. En lo que sí estoy interesada, sí. Sí, es bastante puntual. Sí. Muy duro. Sí, la vez que no me escuchaba porque de verdad no he podido. No, yo sé, igual a veces no se puede, ¿verdad? Siempre surgen cosas, pero yo entiendo bien. Sí. Es en lo que esperamos a los demás. ¿Tiene alguna duda de la clase de ayer usted? De ayer estaba viendo los... Los count nouns, los nombres contables. Ah, los contables, ajá. Uh-huh. No, estaba bien. Ajá, no. Sí, eso estaba bien. Como ya yo lo había visto en la plataforma, ya no me costó mucho entenderlo. Ajá, pero sí he entendido bastante. Sí, mi problema es la pronunciación. O sea, pronunciar es lo que siento yo que me cuesta, pero en cuanto a la gramática, siento que... Que no le cuesta, bastante. Ajá. Sí. Pero eso se me queda todo. Eso. Igual las reglas, o sea, siento que... Que no le que cuesta. Me va igual. Bien con él, se me quedan, ajá. Ajá, se me queda. Pero a la hora de, digamos, formar la oración, o sea, yo me acuerdo de las reglas, pero me cuesta bastante formar, digamos, para ya decirlo. Uh-huh. O sea, yo lo puedo escribir, pero para ya decirlo, sí, siento que eso es lo que me cuesta. Pero es igual, o sea, eso es igual... Pero o sea, solo lo pasa. Ajá, solo lo pasa, digamos, a lo que va a hablar, pero a veces es así como uno se bloquea, ¿verdad? Uh-huh. Welcome, Jancy, Carlita, how are you? Hello, teacher, I'm fine, thank you. Ok, vamos a contestar, aquí dice buenas noches, teacher. Vamos a contestar a uno de los participantes del uno de sus compañeros, ¿okay? Después le contestamos, ¿okay? Excellent guys, Anita, welcome to the class, Sonia. Okay, yesterday we were talking about count nouns, okay? Estuvimos hablando de los nombres contables. The count nouns are those that we can count. O sea, como la palabra dice, de aquellos que podemos contar, de los que tienen lógica. For example, we can count, as we said yesterday, cards. We can count boys, girls, computers, cell phones. Yes? Yes. Es todo aquello que podemos contar, ¿verdad? Los nombres que se pueden contar y que tienen lógica para ser contados. Yes?
Today we are going to study. Okay, let's continue with non-count noun or uncountable nouns, que es lo mismo. Okay, non-count or uncountable nouns exist as masses of abstract quantities that cannot be counted. They have no plural form. Son aquellos que no se pueden contar, que no tienen forma plural. Although most English nouns are count nouns, non-count nouns frequently occur in academic writing. Los más comunes, ¿cuáles son? Los contables. Here are some categories of non-count nouns, like all things in English and language in general. They may be exceptions. When we talk amass, work, we cannot count work. Okay, no podemos decir works. Pero ¿qué sí podemos contar? Jobs, ¿verdad que sí? Entonces, si yo le digo, teacher, yo tengo dos trabajos, entonces, ¿cómo digo? I have two jobs. Jobs, ajá, porque work, no, ese es no contable, o sea, no se puede pluralizar. Equipment. No puedo decir equipment, ¿no? Eso no. Homework. No se puede contar homework, pero sí se puede contar las asignaciones de tareas. Entonces yo digo homework assignment or homework assignment. Eso sí se puede contar. No. We cannot count money. I cannot say monies, right? Just money. But we can count what? Bills and coins, yes or no? Por decir así, esta es una categoría. Y dentro de esta categoría están las monedas y los billetes. Y eso sí lo puedo contar. And I can count what? Dollars. Yes or no? Yes. I can say $2, $3. Hasta el infinito, right? And I can count coins. What about transportation? I cannot say transportations. No? But we can count buses, cars, motorcycles, bicycles, cabs. Excellent. O sea, sí, sí vamos entendiendo. No. Dentro de esta categoría, sí se puede contar, ¿verdad? Lo que, por decir así, lo que abarca. What about clothing? I cannot count clothing or cloth, but I can count what? Teachers. I can count dresses. Blouses. Yes. Luggage. What about jewelry? I cannot count jewelry. No puedo decir the joyas. No, right? But I can say rings, earrings, bracelets. Eso sí puedo. Puedo contarlo. What about traffic? I cannot say to traffic or traffics, not right? Not even in Spanish. En español tampoco es contable, ¿verdad? O sea, no decimos hay bastantes tráficos, sino que hay mucho tráfico. Eso no se puede. Okay. What about earth?
I cannot count air, two airs. I feel two airs. No, no podemos decir siento, incluso en español, no, siento aires, no, right? No. What about eyes? No. No, no, right? What about water? I cannot count water, but I can count glasses. Yes? Yes. Mm-hmm. Yeah. I can say two glasses of water. Even I can say, for example, 2 liters and a lot of. Si no sé la cantidad, pero yo quiero decir que es mucho, a lot of, or much water. Mucha agua, yes? Yes. What about fire? I cannot count. El fuego no se puede contar, right? What about wood? No, pero puedo decir a piece of wood, ¿sí? What about blood? Yes. No puedo contar la sangre, no. Right? I can count. What about hair? No. Ah, teacher, pero ¿puedo contar los cabellos? Sí, sí, pero son un montón. O sea, son un montón, o sea, no, sino que es hair, es singular, ¿ok? Uncountable. What about gold? Oro? Tampoco, right? Silver, plata. 2 plata, 3 plata, no, right? No. What about milk? When we talk about food, meat. Milk, sorry, meat. Milk, no, right? But I can count cups, glasses, yes? Liters. Liters, ajá. Carton of milk, ajá. O sea, sí vamos captando. O sea, no podemos contar las cosas, pero sí podemos utilizar algunas medidas de cantidad, que eso lo vamos a ver si nos queda tiempo después, para darle lógica en cuanto a la cantidad de lo que necesito. Yes? What about rice? Not right, but I can say a cup of rice. En las recetas, por lo general, siempre se utiliza una taza de arroz. ¿Sí han escuchado, han visto que en las recetas siempre se utilizan ese tipo de medidas? Yes. Uh-huh. What about coffee? I cannot say two coffee, right? Two coffees? No, but I can say a cup of? Cup of coffee. A cup of coffee. Una taza de café. Yes? What about bread? 2 breads. No, right? No puedo contar el pan. En español sí podemos decir 2 panes, right? But in English, no. It's a piece of bread. 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 Mm-hmm. A piece of bread. What about sugar? I cannot count sugar, but I can say pounds. Pounds, libras, right? Que nosotros lo compramos por libras acá en El Salvador. A pound, a spoon of sugar, depende cuando nos preguntan. A teaspoon, que son las chiquitas, las de té. What about meat? No, right? We cannot count meat and water, que es el mismo que ya teníamos acá. We cannot count water, right? No. In Spanish, can I say consejos? ¿Te voy a dar unos consejos? Yes. Nosotros lo usamos algunas veces. Te voy a dar algunos consejos. But in English, no. Advice. ¿Cómo sería entonces? A piece of advice. Así se dice. Yes? No. Or no? Mm-hmm. Can you repeat the word, please? Advice. But advice is a consejo? Consejo, yes. Y en forma contable, ¿cómo fue que dijo? No, contable no existe, sino que, ah, ajá. O sea, porque esos son no contables. Ahorita estamos con los no
Contables. Okay, okay, gracias. Ajá. Thank you. You're welcome. What about happiness? No. Felicidad, no, right? Health. No. No, tampoco. No. Education. Tampoco. Research. No. Investigación. No. Estudio de investigación. Knowledge. Eso no. No lo puedo contar. Pero ¿cómo puedo decir si alguien tiene mucho conocimiento? Much knowledge? Yes. Yes. Information? No, right? I have two information about this. No, no, eso no. Acordémonos. What about time? No. We cannot count the time. No puedo decir dos tiempos. Uno dice, it's time. But no, they are times, ¿no? No usamos así, sino que... ¿Pero qué podemos contar dentro del time? De la categoría de... Minutes, hours, seconds. Minutes, hours, seconds. Yes? Let's see about games. Soccer. Se nota que hay partido, ¿verdad? No se han conectado todos. No lo quería tocar el tema, pero siempre. Increíble en t-shirt. De hombre solo está José Vega. Gracias, José. ¿O no le gusta el fútbol? Sí me gusta, teacher, pero acabo de venir del trabajo y, o sea, ahorita no tengo tiempo solo para la clase. Quiero estar concentrada. ¡Eso! En eso. ¡Le creemos! ¡Wow! No, qué bárbaros. Solo porque soy del Salvador, no les digo ojalá pierdan. ¿Qué es lo más seguro? No, cállense, si no van a decir, van a ver la grabación y van a decir, la teacher le echó sal, no, niñas, ¿qué es eso? Uy, no, ojalá ganen. Soccer. No, right? No podemos contar el, pero ¿qué sí podemos contar? Los goles. Ajá. Los partidos. La pelota. Ajá. Ajá. Yes. What about tennis? Not right. No. Tennis is tennis. Soccer, soccer. No, no countable, no. Basketball. Hockey, no. Football, cheese, checkers. Ninguno, digamos, es así, contable. What about disease? Diabetes. Si se fijan, la diabetes tiene una S, pero es una palabra singular que no tiene plural y es no contable. No puedo decir I have two diabetes, right? O sea, se tiene solo una enfermedad igual. O sea, me refiero no a una enfermedad, sino que me refiero que no puedo decir tengo dos diabetes porque no es posible. What about measles? Measles, que es sarampión. Oh. Sarampión. Polio? No. Influenza? Influenza? Malaria? Hypothyroidism? Hypothyroidism. Arthritis, artritis, que le duele por todos lados a uno, si sí, eso sí es contable, ¿verdad? Le puedo contar los lugares donde me duele. ¿Cuántos dolores tengo? Exacto. No puedo contar las artritis, pero sí le puedo decir, mire, me duele el brazo, me duele, eso sí lo puedo contar. Qué triste, después de los... Aprovechen los que tienen de 25 para abajo, porque ya de los 30 para arriba, no sé qué le pasa a uno, pero ya empieza a dolerle todo a uno. Yo ya empecé, teacher. ¿Y cuántos años tiene? 26. No. A esa edad uno se siente
Yo me acuerdo que a esa edad, a las 3 de la mañana, uno va chateando y todo, y en la mañana despertaba como si nada, ya no. Apenas a las 8 y ya con sueño. Yo jugando con mi hijo. Ah, bueno, ahí sí va. Ahí sí se vale. No, es que un hijo también te gasta más. Economics. What about subjects? Economics, physics, astronomy, biology, history, statistics. ¿Todas? No. ¿Las materias no las podemos contar? No podemos contar. ¿Pero qué sí podemos contar? Numbers. Sí, if we talk about economics, we can count nouns. It's the numbers, sorry, numbers. What else? The quantities, right? Los números, todo lo que se utiliza. Like physics, astronomy, history, we can count about dates. Eso sí, ¿verdad? Podemos contar las fechas y todo eso. What about language? Arabic, Chinese, Spanish, English. Y todos los que le siguen. Aquí lo vamos a poner los tres puntos porque es todos los idiomas, right? Actividades con el ING. Swimming. Dancing, reading, smoking, drinking, studying. Y estos que no son verbos. No. Si yo los uso ing, se llaman gerundios. Guys, please. Si yo los uso ing. Espérate. Sí. Please help me with the. ¿No? Ayúdenme, caí con el perrito, porfis. No es mucha la molestia. Thank you, sorry. Swimming, ing, right? Estos se llaman gerundios, que son nombres. Quizás se me molestó el perrito, no se me molestaron. Lo siento, guys, pero no escuchamos nada. Ok, swimming, dancing. Ay, pero estos son verbos en ING. No, estos se llaman gerundios. Y los gerundios son utilizados como nombres. ¿Y cómo? ¿Dónde va un nombre o un sujeto cuando hablo de él? Por lo general, al principio, ¿verdad que sí? ¿Y si hacemos uno? Dancing. Uh-huh. Este es mi sujeto. ¿Qué podemos decir de bailar? Is very good. Es very cool. Yes. Ay, sí se puede usar. O sea que este se llama gerund. Gerundio. Y este está siendo utilizado como un ing. Mire, pero es como verbo, ¿verdad? Pero va con ing. Y en este caso mi verbo está siendo is. Yes. ¿Sí entendimos esa parte? So. Más o menos. Va. Ok. Es, digamos, si yo digo acá dance, es el verbo. Dance, yes. El verbo. Bailar. Pero si yo agrego ing, quito la i y ya es dancing, que es el mismo bailar, pero aquí. Si yo le agrego ing, está actuando como un sujeto. Sujeto. El cual no se puede contar porque yo no puedo decir two dances, three dances. No.
sino que simple y sencillamente es no contable. Está actuando como un sujeto. Y yo necesito decir algo sobre dancing. Dancing is very good. For example, reading a book. You see? Reading a book is interesting. Yes? Reading a book. Entonces este sería mi sujeto, ¿eh? Sujeto. Uh-huh. Eso se llaman gerundios. O sea, no es el tema de ahorita. Así que si no lo entienden, no se preocupe. Simple y sencillamente estamos hablando de los nombres que no se pueden contar. Y como en este caso, los ing están actuando como nombres. Así se llama. Gerunds. Dice, noun nouns do not use the indefinite articles are, a, or, an. ¿Qué dice? No podemos utilizar a ni an. They can, however, use the definite articles da if what is being referred to as specific. Para hablar de algo específico podemos utilizar da. ¿Se acuerdan de que ese le decía yo que el da lo podemos utilizar para incluso para singular y para plural? Ok, yo les traje igual. Les tengo las listas. Tengo unas listas acá. Que es mentira, no las vamos a leer todas, ¿verdad? Estos son los contables. Incluso hay más. Hay un montón. O sea, esos solo son algunos de los nombres que sí se pueden contar y que tienen esta lógica. You see? ¿Pueden ver? No, right? No. No, no está compartiendo. No, teacher. Y no me dicen, y yo bien emocionada van a enseñarle. No, no se imagina todo, y yo enseñándole, y mire, ay no. Ok, guys, aquí. Hoy sí lo ven, ¿verdad? Yes. Hoy sí, ok. Son todos estos. Incluso habían más. Igual una lista de no contables y tengo algunos ejercicios para ustedes. No. No. ¿Creen que world es contable o no contable? Creo que no. Yo creo que porque solo hay uno o solo se existe como uno, así lo entendería yo. Yo creo que sí. No, porque lo que hay dentro del mundo sí podría contarse, pero el mundo en general, la guerra de los mundos. Ajá. Ahí sí, ¿verdad? So, two worlds, no. Three worlds, no, right?
No, con no. It's countable, right? No me deje escribir, pero ustedes van viendo. Number two, textbook. Teacher, por cualquier cosa en la parte de arriba se tendría que habilitarle para poder editar. Ah, sí, ya lo vi, gracias. ¿Qué haría sin ustedes? Yo, esa, quiero ver. Yo, según yo, le había dado habilitar desde hace rato. Ok. Cabales, güey. Es no countable, right? Vamos a poner no. Que es de no countable o uncountable. What about this textbook? No conto. No conto. Yes. Yes. Can I say textbooks? Sí, porque habla de un libro, ¿verdad? De un libro. Libro de texto. Sí, textbook. Lo podemos contar, right? Yes. Countable, right? Qué cosa más traviesa. Ajá. What about vinegar? No. No content. No, right? Sure? Sure. Sure, it's a liquid. Liquid. Lo podemos hacer a través de medida, ¿verdad? Eso, medida. What about flame? No. No, teacher. No, right? No. Poetry. ¿Qué significa? Poesía. No. No. Poesía, no. No countable. No count. We can count tales. Eso no lo podemos contar, cuentos o tal vez, no sé yo, los poems, yes, eso sí, ¿verdad? Pero la poesía, no. 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 What about applause? Yes. No. Yes. No. Yes. One yes. Applause, two applause. Three applause. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo creo que no, pero y si lo vemos del punto, como dice el compañero, sí va, pero si lo generalizamos, porque cuando aplauden y aplaude medio mundo, o sea, ahí, ¿no? Para llevar un ritmo y se puede, se puede contar los aplausos. Yo digo que un aplauso, dos aplausos. Que, yo pienso que tres aplausos. Para enseñarles a contar a los niños se aplaude. Eso sí, eso sí. Ajá. No, teacher. Voy a conectar por aquí. Respuesta definitiva, no, teacher. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, right? No, no, no. Let's see. Thought. ¿Qué es? Pensamiento. No. No, right? No, count. No. What about banana? Yes, yes, yes. Qué travieso es, entonces. Sí. Conduct. No. 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 No, right? No. No.
the progress? No. No. No, all right. What? Biology. No. 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 All right. What about essay? Yes. Un ensayo? Yes. Yes. Essays, right? Mm-hmm. What about gem? Mm-hmm. ¿Qué significa eso? Yes. What? ¿Qué creen que es? Joyas, yes, yes. Piedra, ajá. Okay. It's accountable. Yes. Yes. Si estamos hablando de gemas, ¿pueden ser contables o no contables? Yes. Contables. Yes. Yes, yes, sí. What about shopping? No, no countable. Yes. No countable. No countable. Este, ¿se acuerdan? Este de shopping entra en los gerunds, lo que estábamos viendo, los nombres con ing, ¿se acuerdan? Yes. Entra, yes, en ese mismo. Ajá. Ok, vamos a ver estas oraciones. ¿Quién me la lee? The board will meet tomorrow to consider, no sé cómo quiere decir. Consider. Consider your application. Uh-huh. Ah, todas. Let's see. No, no solo esa. Let's see. Ah, okay. ¿Cuáles son nombres aquí? Board. 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 What about application? Application. ¿Esos dos son? No. Nombres, nouns. ¿Y qué creen? ¿Que son contables o no contables? Board. Sí, board. Contable. Is countable. Board is countable. ¿En application? Es no countable. No countable. Okay, Jose, read number two. No countable. Read? Read it, léalo, please. The information you gave to the detective was very misleading. Misleading, uh-huh. The information, díganme, ¿cuáles son ahí los nombres? Information, detective. Detective. Information and detective, right? Detective. Detective. The information, we can count information, yes or no? No. No. No, right? No. ¿Cuáles de los ejemplos que vimos? Detective. Uh-huh. So detective. Yes. Detective, yes. Uh-huh. Okay. Number three, Kenya. I thought it was a strange comment to make. Uh-huh. The noun? Thought. Thought. Comment. Comment. Me. Uh-huh. Comment. ¿Quién di ¿Alguien dijo algo más? Thought. ¿Qué creen que está, cómo está funcionando thought aquí?
¿Creen que es un nombre? Si es no, un nombre, like ajá, ¿por qué it's no puede verb. Ser un nombre? Porque tiene un sujeto a la par y no puedo tener dos sujetos al menos que tenga un connector, que es el en. ¿Verdad que sí? Entonces ahí está actuando yes. como verbo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi único nombre aquí? Comment. What do you think? Is countable or uncountable? Countable. Yes, countable. Countable or uncountable? Countable, dicen los compañeros. Countable. Countable. Everybody says countable? Countable. Kenia dice uncountable. Porque como no podemos verlos todos. It depends. In this case, yes. Comments, it's possible. Comentarios, yes. Carlita, number four. Smoking damage your health. Smoking damage. Smoking and health. Son los nombres, smoking ¿verdad? Damage your health. Uh-huh. Yeah, smoking es contable o no contable? Yes. No. No countable. No countable porque entra no, en los gerunds, no los ing, ¿se acuerdan? Yes. Yes. Damages your health. ¿Podemos health. Contar o no contar la health? La salud. No, 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 no
Cualquier cosa me pueden escribir al chat. Okay. Gaby, estamos escribiendo 5 oraciones utilizando countable y no countable. Usted decide hacerlas. Si hace 3 no contables y 2 contables. Si no, usted decide cuántas hace de cada una, pero 5 oraciones. Porfa. Ok. Bueno. Have you finished, guys? Me avisan cuando terminen, please.
Finish, guys. No. Okay, let's read las que tengan. Okay. Carla, please read yours, las que lograron hacer. Guys, ¿me escuchan? Yes. Yes, teacher. En el partido estaba vaporosando, los escucho. Las que tengan, léanme, porfa. ¿Quién quiera empezar? My mother has a lot of energy. Mm-hmm. The drink, juice, no sé cómo se dice jugo, juice. Juice. Juice of orange. Uh-huh. Y la otra que no sé si le escribí bien. Uh-huh. I have to buy milk in the supermercado. Yes, I have to buy milk in the supermarket. Yes. I have to buy milk in the supermarket. Okay. Uh-huh. Okay, thank you. Judy. I speak five languages. I have two television in my house, a large number of people in the park. I have to buy meal for the kids. Mm-hmm. Okay, excellent. Let's see, Alex. Alex? No, creo que tiene problemas de... ¿José? Hello. Vamos a ver. Cinco. Right, la primera. Number first. Uh-huh. The computer will have a very important information. Uh-huh. The bicycle uh-huh. is a means of transport. The wheel is very tall. El aire sería air. Air, uh-huh. Air is very important to life. Uh-huh. Sincerity is very important. Uh-huh. Okay, thank you. Okay.
Let's see, Fatima. Hi, teacher. Hi. My sentence are, I have an ingredients for the food. My food is damaged. And she has dogs in her house. And I drink 2 cups coffee with milk at the morning. And my boss gave me a bad information for the meeting. Okay, thank you. A veces, prometo mañana enviarles la retroalimentación. Sí voy a necesitar que me la manden, porque a veces uno lee diferente a lo que tiene escrito. Por ejemplo, en la cup of coffee, no sé si lo tiene en plural y solamente no lo leyó o solo lo puso en singular, ¿sí me entienden? Entonces, por favor, mándenme una fotito de esos, igual este con José también de Sincerity. Sí necesito ver cómo le escribieron. Entonces sí tuve un error porque no lo escribí ahí en esa parte. Entonces porque a veces uno lee diferente, ¿verdad? Entonces por eso, porfa. Eso sí lo podemos contar, caps. Ok. Thank you, Jolly. Your turn. Jolly. No. Kenia ya leyó, ¿verdad? Yes, teacher. Thank you. Sí, ajá, me acordaba, pero ahí sí no los anoté los nombres. Anita, please. No sé si se encuentran bien. No importa, léalas. Va. Dice, Miss Gladys Wars in the college. I wipe poema, ¿cómo se dice? Poem. Poem, very good. The movies is very good. My mother liked milk. Pasa, no se preocupe que pasa. Bye. Ahí me la manda, Anita, porfa. Bien. Ok, thank you. Sonia. This study is more important. The fire is dangerous. I have sugar at house. The jam is on the table. You go the shopping at supermarket. Solo eso, teacher. Okay, thank you. Dinora. Dinora no ha leído, ¿verdad? ¿No, Dinora? No. Vamos a ver. They are very intelligent. Otra. He is sleeping on the sofa. And my brother has books. Solo esas. Okay, thank you. Jancy? Okay. The water is very cold. In the newspaper, there is information. In the table, there are 3 books. I have 2 black pants. Only. Excellent. Thank you. Gaby? ¿Logró hacer algo en el tiempo que se conectó después? Sí. Okay. There is some sugar in the pot. I drink a glass of milk. I eat 2 pupusas.
My sister has two dogs. Okay, thank solo you. Eso. Okay, thank you. Vale, solo Alex, que creo que tuvo problemas con el, la conexión. Guys, do you know when do we use some and any? ¿Qué significa some? Algunos. Algunos, right? And any. Any, ninguno. Any, en ese caso, any lo utilizamos, algunos también, solamente que lo utilizamos en negativo y en pregunta. Pregunta. Ajá. Y el some, que significa algunos o algo, ese se utiliza en contables y no contables. Contables y no contables. Ese lo utilizamos en los dos. En cambio, any es para, dijimos, para pregunta y para negativo. Negativo. Entonces, negativo. El día de mañana yo les voy a traer unos ejemplos, pero solo para que vayan ya familiarizando que eso es lo que vamos a utilizar. Y hay varias medidas, por ejemplo, para ya no decir a cup of milk, si lo podemos decir, ¿verdad? Ya tenemos el conocimiento, pero hay algunas medidas que, por ejemplo, está some, está any, está los otros que son something. Hay varias, entonces, solamente por el tiempo. No sé, no creo que nos quede el tiempo porque hay que abarcar otros temas también. Pero si no, igual yo les paso la información y para que ustedes posterior la estudien, ¿verdad? Pero sí vamos a ver any y son mañana y lo que sigue de los otros temas. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vimos ahora? No, teacher. No, no. No. Okay, guys, thank you for coming to the class. Thank you a los que estuvieron. Gracias. Okay. Take care. God bless you and see you tomorrow. See you, teacher. No, va a mandar. Bye. Teacher. Good night. Le debo la de ayer y la de ahora. Okay. La de ahora. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you, Miss. Thank you. You're welcome. Take care. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Take care. Bye.